Observar cómo se inclina a la izquierda. Yo corrijo a la derecha y él se va a la izquierda. Hay un problema con el giroscopio. En este vídeo veremos cómo analizar su comportamiento y cómo cambiarlo usando un procedimiento sencillo. La placa controladora de mi dron posee un sensor inercial que hace las funciones de acelerómetro y giroscopio. Es el MPU-6000. Este puede suministrar datos hasta de 8 kHz al microcontrolador. Además, no es muy sensible a las vibraciones. Esto hace que sea muy usado en placas de drones de carreras. Este chip lleva unas láminas metálicas microscópicas en su interior, a modo de masa resorte, como vemos en esta figura, que están ancladas por ambos extremos, y eso permite dar información sobre giro y aceleración. El MPU-6000 tiene 6 grados de libertad, 3 para el acelerómetro, que son estos de aquí, y luego 3 para el giroscopio, que son estos de aquí. En mi caso, el fallo está justamente en la X, que correspondería al rol del giroscopio. Observar cómo hay una deriva en el eje X respecto al Y y al Z del giroscopio. El chip que usaré será de una placa de desguace. Vamos a necesitar flux, este artilugio que me he montado aquí para calentar la placa. Y una estación de soldadura de aire caliente que pondremos a 440 grados. El procedimiento para desoldar es aplicar flux, como estamos viendo. Calentamos la placa. Y aplicamos calor por encima con la estación de desoldadura de aire caliente. Usaré esta cinta resistente al calor para minimizar el efecto de la temperatura en los componentes cercanos al componente que quiero desoldar. Con este producto limpiaremos el flux sobrante. Ahora aplicamos flux nuevo. Colocamos el MPU-6000 en su posición y nos ayudaremos con unas pinzas para ubicarlo. Empezamos precalentando la placa. Observaremos cómo el flux se va extendiendo y le iremos aplicando calor por la parte de arriba con la pistola de aire caliente. Le aplicamos calor hasta que notemos que el chip se autoposiciona.
Conectando la placa de nuevo al ordenador, observamos cómo en el apartado del giroscopio las tres líneas X y Z aparecen en el mismo sitio y no hay deriva. Bueno, pues ya tenemos nuestra placa controladora reparada. ¡Hasta el próximo vídeo!